Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a preparar un postre muy rico y es un flan de coco o queso de coco. Para ello yo necesito 2 tazas de leche entera, 1 lata de leche evaporada, voy a usar esta marca pero puede ser la de su preferencia, 1 lata de leche condensada, tengo por aquí un coco seco que compré en el mercado, le pedí que me quiten toda la cáscara y lo corté así en láminas, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 7 huevos. Acá tengo aparte un molde que ya está listo con el caramelo. ¿Cómo preparé el molde? Los invito a que vean el video del budín de pan. Ahí indico cómo se hace el caramelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a licuar la leche entera con el coco. Lo pongo en una tazona. Aparte, voy a licuar estas 2 leches con los huevos. Pero esta mezcla la voy a cernir y una vez cernida, lo voy a juntar con la leche del coco ya lista y la esencia de vainilla. Tengo prendido el horno a 170 grados, en la cual tengo una bandeja con agua ya lista. Así que empecemos con la preparación. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestra mezcla para llevar al horno. No sé si ustedes pueden apreciar los pedacitos de coco. Yo les dejo así para que en el momento de degustarlo, pues se siente el coco. Les comento que adicional le agregué una cucharadita de esencia de coco. Entonces ahora lo voy a cubrir con papel de aluminio y lo voy a llevar al horno, que ahí tengo la bandeja con agua caliente, lo voy a poner ahí y se va a cocinar a baño de María. Algo importante es que esa agua no tiene que hervir. Cuando esa agua hierve es que el queso de coco se hace unos huequitos, ¿ya? Entonces se tiene que cocinar a fuego lento, eso también depende del horno de cada uno. Entonces lo voy a cubrir y a llevar al horno por aproximadamente una hora a 170 grados. Listo. El molde tiene 23 centímetros de diámetro o 9 pulgadas y de alto tiene exactamente 9 centímetros o 3 pulgadas y media de alto. ¿Qué cantidad de líquido me salió? 7 tazas y medias de líquido. Vamos a llevarlo al horno. Bueno amigos, aquí ahora vamos a desmoldar nuestro flan de coco. Lo he dejado toda la noche y como ustedes podrán ver aún está pegado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarle un cuchillo por todo alrededor del flan, así. Luego lo vamos a mover un poquito y ahí ya se desprende. Y ahora lo vamos a voltear, lo vamos a virar. Delicioso. Bueno, ahora vamos a partir una porción para probarla. Está muy rico. Y así vamos a sacar. Miren cómo se ve. Cremosito. Espero que se animen a prepararlo. Miren ahí cómo se va. Bien. El coco aquí se ve muy rico, sabe muy rico este postre. Vamos a probarlo. Delicioso. Anímense a prepararlo. Y ya saben amigos, no olviden compartir el video, dejarme un dedito arriba y disfrútenlo.